Me encantó todo. El teatro lleno. Los actores estuvieron espectaculares. En especial tú. Eres fantástica. No, Alonso. Gracias a ti. Eres el mejor director del país. Buen día. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Otra vez el mismo sueño. No fue un sueño. Anoche te vi con ella en la habitación. Anoche trabajé en la oficina toda la noche. Y cuando me fui a acostar, tú ya estabas dormido. Yo sé que lo que te pasó fue muy fuerte, pero... Pero tu hermana no tiene la culpa de nada. No me dejes. No lo voy a hacer. Bueno, voy a bañarme porque ya vienen los alumnos y debo dar clases, ¿ok? Supongo que va a venir ella. Claro que sí, tú lo sabes. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a estudiar el libreto. Tengo que ir al teatro a ensayar, ya que tú no quieres que esté aquí contigo. Fuiste tú la que no quieres estar en la obra. ¿Por qué no quieres estar con ella? Alonso, ya me voy. Listo.
Brecht, en su teatro ético, marca la diferencia interpretativa de la construcción dramática de lo que hace Stanislavski. Para demostrarlo, voy a llamar a dos actores. Marco, venga acá. Yara, venga acá. Marco tiene su novia, Alexa. Alexa, venga acá, siéntese ahí. Y Yara tiene un novio que es Justin. Justin, siéntese adelante. Póngase frente a frente. Ahora quiero saber cuáles son las emociones que ustedes van a experimentar viendo a los dos actores, a sus parejas, besarse. Vamos, bésense. Vamos, bésense. Eso, tóquense. Tóquense, tóquense. Úntense. Acarícense. Vamos. Vamos, bésense. Eso, bésense. Más pasión. Necesito que haya más pasión. Necesito que haya más fuerza. Vamos, bésense. 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 Eso no es pasión, eso a mí no me sirve para nada. Ya les voy a enseñar cómo un actor con experiencia puede hacerlo mejor. Lía, ven acá. Van a ver lo fácil que es transmitir emociones. ¿No es verdad? ¡Basta! ¡Basta! Necesitamos que vayas al médico. Asustaste a todos mis alumnos. Todo es tan real. Tómalas. Debes dormir. Descansa. Tómatelas todo, ¿ok? Yo sé que lo que vieron fue muy fuerte. Les pido disculpas. Ya mañana voy a solucionarlo todo. Retírense. Muy amable, gracias. Debes de solucionarlo. Ya no aguanto a la loca y estúpida tu mujer. No me importa si es mi hermana. Tienes que alejarte de ella, internarla, darle unas pastillas para que se duerma para siempre y ya no nos joda. Yo no puedo hacerlo. Tú no.
Yo sí. Además, ¿qué hay de mí? Yo soy tu actriz favorita. Además, yo sí estoy cuerda. Estela, necesito que construyas mejor el personaje. Necesito que el personaje nazca desde adentro, que entre en tu mente, que lo sientas, que lo vives. Necesito que tú seas el personaje. Tú eres el personaje. ¿Quieres otro? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo vas con el libreto? Aún no lo entiendo. Es muy extraño. ¿Qué es lo que no entiendes? Hay 5 personajes. Pero no sé si 3 de ellos son imaginarios o no. Eso es importante. Sí. Así sé cómo debo reaccionar. ¿O no? No importa si son imaginarios. Debes reaccionar como si todo fuese real.